Dios, amigos, amigas, hoy nos acompaña una gloria de nuestra música, sobre todo música andina colombiana. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a la maestrísima Ruth Marulanda Salazar. Estamos con un personaje de nuestras músicas colombianas. Y maestra, gracias por abrirme sus puertas de su casa. Encantado. Vamos a sostener un diálogo acerca de su vida y obra musical, y de su familia, de su vida profesional, de todo. Quiero confesarle, amigos, quienes nos ven, que con la maestra Ruth, bueno, hemos tenido una amistad de hace muchos años. Yo la invité a la Universidad Santo Tomás, allá le hicimos un reconocimiento, ella tocó con mi piano, yo recuerdo todas esas cosas. Bueno, con la maestra Ruth siempre molestamos, quiero decirle que ella es más bayuna que cualquier vallecaucano, ahorita sí. La van a ver, y nosotros nos molestamos, siempre que hablamos, oí, ve, mira, ve, ahorita la van a escuchar, oí vos, bien palmite, bien buga, ve. Pero bueno, una forma de tratarnos muy cariñosamente. Maestra Ruth, bueno, sí. Conversemos aquí en familia. Bueno, ¿qué querés que te diga? Eso, ve. Vamos, ustedes, los amigos que nos ven, van a ver que pues nos tratamos muy, muy cercanamente, muy de colegas, de músicos, en fin. Bueno, hace rato tenía ganas de entrevistar a la maestra Ruth. Vamos a empezar preguntándole. Maestra Ruth, ¿cuál es su nombre completo? María Ruth Marulanda Salazar. No sabíamos eso. Yo le quiero decirle a los amigos que yo le dediqué un programa de radio hace 2 años, no sé si se acuerda, un programa radial que yo le emití en una emisora, pero esta vez vamos a hacerlo un poquito más amplio el programa. ¿Usted dónde nació, maestra? En Buga, Valle, ¿oís? Valle Caucana, ¿oís? Buga, Valle del Cauca. Mayuna. Bueno, ¿y a usted por qué le decían la paisita? Porque mi ex esposo, cuando empezamos a salir, él decía que yo hablaba muy paisa. Y entonces, ¿era el maestro? Mauricio, ¿o es el maestro? Mauricio Cristancho. Cristancho, hijo Hernández. Del maestro Francisco Cristancho, exacto, Camargo. Exacto, hijo del maestro. Aún vive, ¿no? Sí, ¿cómo no? Tiene sus achaques, pero aún vive. Sí, hermano, sí, del maestro Francisco Cristancho Hernández. Bogotanos ellos, ¿no? Sí, ambos. Ambos bogotanos. Bueno, entonces le decía la paisita. Entonces me puso a mí la paisa. Paisa. Que porque yo hablaba muy paisa. Sí, yo hablaba muy paisa. Como yo vivía con mis papás. ¿Vos te acordás que mis papás eran paisas, no? Ellos eran caldenses. Mi papá era de Santa Rosa de Cabal. Y mi mamá es Aranzazu. Vea, pues, entonces, y toda sangre paisa, con razón, pero... Sí. Pero toda la familia paisa, todas Bueno, ahí vamos. Maestra, bueno, ¿cómo fue su niñez? ¿Usted cómo se inició en la música, en el piano? Cuéntenos resumidamente. A ver, no, pues mi papá nos puso a todos a estudiar música y piano. Pero la única, pues, que perseveré fui yo. Mi hermano mayor después se vino para Bogotá y estudió dibujo. Mi hermana pues cantaba, pero ella no le gustaba estudiar mucho la música. Y no, pues desde eso yo estudié mi piano. Estudié con mucho juicio. ¿Dónde, maestra? ¿Dónde empezó a estudiar? En Buga. Ah, en Buga, en su tierra natal. En Buga, Valle. Sí. Pero piano qué clásico. Piano clásico, no. Mi profesora me daba piano clásico, pero yo tocaba música popular. Yo tocaba música colombiana. Y ella sabía, y se ponía más brava, ¿ves? ¿Quién era su profesora? La Carmen Vicaría de Escobar. Ay, Dios. ¿Colombiana? Sí, claro. Okay. Carmen Vicaría. No, pero era de bogotana. ¿Pero en un conservatorio o dónde? No, en la casa de ella. Ah, ok. Usted tomó clases particulares. Sí, okay. Clases particulares en la casa de ella. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso formativo? Cuéntenos, ¿cómo empezó usted en el piano? Supongo que haciendo arpegios, escalas, escalitas, acordes. Como cualquier proceso de iniciación. Exactamente. Bien. Sí, entonces, pero a mi papá pues le gustaba mucho, y entonces él me impulsó, dijo, tenés que estudiar, ¿eh?
Ah, bien. Entonces, bueno, ya usted se fue encarrilando hacia el piano. El piano y siempre fue mi instrumento. Mi instrumento principal, sí. Y como mi hermano también tocaba piano, todos tocaban. Sí, mi hermana también tocaba piano. Lo que pasa es que ella sí se dedicó más a cantar. Bien. ¿Y cómo era la metodología? ¿La profesora tenía algún método? Sí, en la casa, sí, en la casa había varios alumnos, esos eran varios, ¿no? Y todos pues estudiábamos, separadamente, pero con ella, ¿no? Y entonces pues nos tocaba muy, pero muy pesado, porque siempre la profesora nos exigía algo. Ah, qué bien. Estamos hablando que usted era una niña, supongo, ¿tendría cuántos? Cuando estaba en Bugano, pues yo nací allá. Pero cuando estaba estudiando tendría por ahí unos 10, 11 años, ¿sí? Ya cuando nos vimos para acá yo cumplí los 14 años. Entonces, de Buga, usted se trasladó con sus padres a Bogotá. Exactamente. Ajá. Y ya cumplí aquí los 15. Y bueno, ¿y por qué se vinieron? ¿Qué pasó? Por mí, porque mi papá dijo, no, tenemos que irnos a Bogotá para que esta muchareja, papá era así, era un chistoso, para que esta muchareja estudie música. Entonces, pues nos vinimos todos, claro. Bueno, y usted llegó aquí a Bogotá, ¿y dónde y con quién estudió? Aquí estudié con Lucía Pérez, la hermana de Fausto Pérez. Yo creo que vos lo conociste o lo oíste nombrar. Fausto Pérez fue un compositor. Bueno, con Lucía Pérez y estudié mucho, pero muchísimo, muchísimo lo clásico. Porque realmente mi papá me exigía que tocara música clásica primero. Y claro, después yo me metía por ahí por los laditos a tocar mis tambores. Tenía su pincelada de música andina colombiana. Maestra, así como para recrearnos un poquitico, por favor, toque una horita, no sé, una sonata. Usted cuando llegó a Bogotá, ¿recuerda alguna pieza de la experiencia? Sí, si quieres. Bueno, te toco lo que, primero, lo que yo estudié, primero, ¿sí? Con mi profesora, ¿sí? Que era el vals de Augusto Durán. Eso. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar un fragmento de un vals. Bueno, que entonces es así. Thank you.
Qué bueno. Bueno, maestra, como estamos en una charla también pedagógica y sabemos que usted ha sido, pues, o lo es, una gran pedagoga, y discúlpeme si le hago unas preguntas un poquito impertinentes. No, mío, podés preguntarme lo que quieras. Bueno, háblenos un poquito de la parte técnica. Por ejemplo, usted llegó aquí a Bogotá con 14, 15 años. ¿Y cómo fueron las clases? Obviamente no nos va a decir todo, pero por ejemplo, ¿cómo su profesor le dijo, bueno, empiece a tocar este vals así? ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos? Cuéntenos así, bueno, rapidito, las escalas. Sí, así como rapidito, pues sí. Es decir, no, yo en Buga estudié unos 3 años, más o menos, o más. Bueno, estudié en la Academia de Doña Carmen Vicaría de Escobar. Y allá, pues yo tocaba y mi profesora era muy, pero muy, muy buena, pero muy exigente. Entonces ella no le gustaba que yo tocara música colombiana. No, y entonces cada vez que yo tocaba un bambuco me regañaba, pero bueno. ¿Y por qué en esa época también? Porque ella no le gustaba. Porque ella estuvo aquí, ella prácticamente se formó aquí en Bogotá. ¿Con quién? No sé, pero aquí con, ¿cómo se llama a este señor? Ay, no me puedo acordar. Bueno, el caso es que ella estudió aquí. Ay, ¿piano? No, sí, piano y música. ¿No sería con un pianista Alarcón? No, no. ¿Honorio? Se me olvidó el nombre de él. Pero estudió bastante juiciosa y bastante tiempo. Clásico. Clásico, sí. O sea que en esa y época entonces, esos pianistas no tocaban pasillos. No, nada, nada. Bueno, entonces, esto fue, perdona maestra, esto fue, bueno, yo también lo viví cuando estudié en el conservatorio aquí en la Nacional en el año 80. Yo llegué a Bogotá y tocaba yo flauta, yo tocaba la guareña. Le estoy haciendo un, para complementar esto. En los conservatorios casi que de Latinoamérica y del mundo no aceptaban la música popular. Pues ese era un error, ¿no? Un error y una lástima, porque verdaderamente no aceptaban que uno tocara nada, pero nada música popular. Por ejemplo, música colombiana, no, eso no lo aceptaban. Pero había un pianista que fue Oriol Rangel, que sí. Sí, que pero sí. Oriol fue contra viento y marea. Sí, sí. Aquí en el conservatorio. Sí, aquí él estudió con mi profesora, con Lucía Pérez. Pero doña Lucía lo echó, no, mejor dicho. Ah, por eso también. Terrible, sí. No. Por supuesto, cuando yo llegué donde ella me dijo, cuidado, ¿cómo va a ser igual a Oriol Rangel? Sí. Pero yo la pregunta que nos hacemos es, bueno, pero una profesora clásica, ¿será que decía que tocar un pasillo, sí, una guabina, sí, eso era qué? Sí. Ella decía que eso no era música, que eso no, que uno se, mejor dicho, se malformaba con la música colombiana. No, ella no aceptaba la música. ¿Pero por qué? ¿Por lo técnico? Pero no, sí, es porque ella estudió en Francia. Entonces para ella pues él no existía sino lo más francés. Sí. Ella no pues, aceptaba. Bueno, pero así bueno, fue la historia de la música de nosotros. Bueno, no, pues sí, bueno, fue cosas del pasado. Bueno, entonces, cuéntenos un poquito, por ejemplo, usted ahora tocó un vals, ese vals, ¿sí? ¿Qué fundamentos se necesitan para tocar? ¿Usted qué necesitó para tocar? No, ¿escalas? ¿La independencia de la mano? Bastante, bastante técnica, porque eso es bastante fuerte para tocarlo, pues, así, rápidamente, ¿no? Uh-huh. Porque es muy veloz. Pero a mí como me gustaba tanto, entonces claro, yo me la pasaba estudiando, y estudiando eso, pues yo realmente di con ese amor a la música, popular, ¿sí? Y no, pues... ¿Y usted ya tenía piano? Sí, usted, sí, sí. ¿En la casa? En Buga teníamos, mi papá nos compró... Piano acústico, ¿no? Piano acústico, pero vertical. Ah, vertical, sí. Sí. Teníamos porque mis hermanos tocaban, mi hermano mayor tocaba piano, mi hermana mayor tocaba piano, mi hermana otra, la negra también tocaba, todos. Familia musical. Sí, y mi hermano mellizo tocaba el violín. Ah,
Bueno, entonces había música por todo lado. Sí. Bueno, pero usted llegó aquí y fue a estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, ¿es así? Sí, señor. Bueno, sí, entonces usted llegó ahí y... Pero usted hizo como carrera o especialista en piano. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Sí, yo hice carrera. ¿Carrera de qué? Carrera de piano, carrera pianística. Pero supongo que ahí vio otras materias. Ah, por supuesto, solfeo, la teoría, la... Sí, todas las materias teóricas. Sí, aquí. Ya. Y no, pues... ¿Qué profesores así famosos tuvo usted en esa época? Lucía Pérez, que ella estudió en Francia. Sí. Entonces, ella fue la profesora prácticamente, la profesora que me dio a mí, ¿sí? Y la que peleaba porque no le gustaba que yo tocara música popular, ni menos música colombiana. Pero el hermano de ella, Fausto Pérez, él era músico. Ah, vea pues. Yo creo que digo era porque creo que ya murió, pero una maravilla de persona además. Pero bueno, a ella no le gustaba que yo tocara música. No sé, ¿cómo era el pensum? O sea, ¿cómo era? ¿Tenían que estudiar obras o técnica o escalas, arpegios, esas cosas? Todo eso, escalas, arpegios, todo lo de técnica, obras, todo, todo eso lo teníamos que estudiar. Pero obviamente pues ella les indicaba, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una clase... Usted tendría 15 años. ¿Cómo la profesora le indicaba? Bueno, aquí está la partichela, la parte de... Sí, sí. Pero ella decía, usted se las arregla, como pueda. Ella era así. No. O sea, se no las arregla. Ya no me decía, tiene que hacerlo así, así, así. No. Ah, carajo. Se las arregla. Y yo, bueno. Ah, o sea, como quien dice, tome el papel y estudie. Sí. Ah, carajo. Pero entonces usted para montar eso... Tenía que tener Sí, claro, ella me enseñó de todas maneras técnica, ella me enseñó pues, muchas obras, digamos, clásicas, ¿cierto? Uh-huh. Sí, claro. Bueno, pero entonces usted bajo de cuerda ya escuchaba bambucos, ¿de quién? ¿Qué música? ¿A quién tenía usted de referente? ¿A quién? Orión Rangel. Ah. Fausto Pérez, Orión Rangel. Oriol. Claro, yo Oriol. Ese fue el talento de Jaime Llano. Ah, ya estaba Jaime Llano. También. Pero ya había grabado Jaime. Jaime sí, también. Ajá. Y no, yo con Jaime, pues lógicamente. Maestra, estamos hablando de, perdóneme, del más o menos décadas que de los años 50, por ahí. No, 1957. Ah, 57. Bueno, sí, ya Jaime Llano González, ya creo que ya. Y Oriol Rangel también. Claro. Porque Oriol Rangel fue un excelente pianista en Colombia. Sí, fue. De lo mejor lo máximo. Que va. Sí, sí, sí. Sí. Creo que tenía como un lunar. Lunar por... aquí. Ah. Así. Sí. Pero era una magnífica persona. Y él hablaba así, es que tenés que estudiarme, es que tenés que, así estudiar, hablaba así. Él era santandereano, era norte santandereano, pero vivió aquí en Bogotá y bueno. Ah, bueno, Oriol Rangel ha sido considerado de los mejores pianistas y arreglistas, compositor también, que hemos tenido en Colombia y bueno, todavía creo que tiene unos familiares por aquí, unos herederos me parece.